Dos platos, dos perritos. La familia no está al completo, solo están los dos de casa habituales. Buenos días, gente. Ya estamos levantados. Ya es el momento ya de empezar el día. Están desayunaditos los dos míos que tengo ahora en casa. Solo tengo dos. Oh. A ver, es un poquito de alivio, ¿eh? Porque si no, tanto perrito también dan faena, dan faena. Entonces, cuando se los lleva mi hija, uff, lo noto un montón. Pero cuando están, pues también me dan alegría, o sea que una cosa compensa la otra. Pero ahora estoy en modo de descansar de perritos y de hacer cosas por casa y tal. Así que os deseo un buen día, muchas bendiciones para todos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de un ratito. Desayunando. No sé si vosotras o vosotros ya habéis desayunado. Estos ya han desayunado. Ahora me toca a mí. Estoy comiendo el porridge, que como muchas veces, tengo que decir que he hecho un predesayuno debajo del árbol de los nísperos. Me he comido cinco nísperos que estaban buenísimos. Espero que le quede alguno a mi hermano para cuando venga, porque si no, se llevará una desilusión. Pero es que están buenísimos ya. No hay tantos como otros años porque me vinieron a podar cuando estaba ya la flor del níspero, que estaba el níspero ya formándose. Entonces, pues me quedan las ramas que no cortaron, y cortaron muchas porque cortaron toda la parte de arriba y dejaron las de abajo. Por eso estaba haciendo demasiado alto. Entonces, pues hay menos nísperos, pero los hay. Y me los estoy comiendo. Y los pájaros también. No os digo más. Tenemos a mamá Mirlo en el nido, cuidando el único polluelo que le ha quedado. Yo supongo que los otros los desecho porque estaban enfermos. Y este espero que esté saludable y esté bien y llegue a hacerse grande y a volar, pero como no se sabe, la naturaleza tiene sus misterios, pues ya veremos. Yo ya sé lo que hay y no me asomo al nido porque ya sé que solo hay un pajarillo. Que se haga más grande. Aunque me lo encuentre yo muerto un día por ahí, pues no lo sé. Lo aceptaremos como algo de la vida natural de la vida y ya está. Este me está mirando. Me está mirando, míralo. Está todo espachurrado, ¿eh? Está todo espachurrado, pero está mirando. Mira, ¿no me caerá a mí una cucharadita? Pues bien, hoy tengo que hacer funciones de modista. Nada, cuatro costuritas de unos tapetes que se ha cortado mi hija. Se los coseré. Ella tiene máquina, pero la pereza de sacar la máquina, enhebrarla. Yo es que tengo una máquina que está siempre fuera. La máquina de coser mía siempre está. Tiene su mueble y está la máquina. Entonces voy a hacer
las orillitas esas que tengo que hacer. Y lo primero, porque así mi hija cuando venga ya las tiene. Y después haré todo el resto que tenga que hacer. Era este. Es que muy bonito. Es verdad que tener un perrito así como Nino, que es muy activo, es gracioso. Pero esto no me digáis que no es bonito. Mi hija le dice que es un perro zen, porque lleva la paz y la tranquilidad del cuerpo. Es que es muy tranquilo. Tiene sus momentitos de travieso y tal, pero es muy tranquilo. Desde chiquitín es muy tranquilo. Es tan bonito. Que no quiero hablar con la boca llena. Pues voy a seguir desayunando antes de que se me enfríe y nos iremos viendo a lo largo del día. Esta va a ser mi comida de hoy: un vaso de agua, espinacas con queso de fresco, dos rebanadas de pan y merluza al vapor. Las espinacas también están hechas al vapor. Bueno, al vapor de la olla express. No las he hecho con el microondas. Así que esta va a ser mi comidita. La naranjita. Estamos en Valencia, todavía hay naranjas. Ya se están acabando, pero todavía hay. De la terreta, que dicen aquí, la naranjita de postre. Y nada, pues voy a comer. Estos colegas míos de ahí, los perrunos, ya han comido. Y ahora me toca a mí. Porque si no, no me cuido yo. Pues a ver quién me va a cuidar. Y bueno, lo verde es que ayuda mucho para el tránsito intestinal y suelo comer bastante, bastante verdura de hoja, como también otro tipo de verduras, pero compré dos bolsas, una de ¿cómo se llama?, de acelgas y otra de espinacas, y claro, me las tengo que comer, no las voy a desperdiciar. No vayas husmeando, mira, esto a ti no te gusta y no te gusta, ¿vale? ¡Hala! Ya está, arreglado. Ya está enterado de que no tiene que pedir, que pide igual, ¿sabéis? Bueno, voy a comer. Gente, ya estoy en casa. Vengo ahora de andar.
Es que no me ha dado tiempo esta mañana en salir a hacer una buena caminata. He llegado ahora. Está el cielo. Ayer daban lluvias, no llovió ni una gota. Y hoy está el cielo así nublado, pero no sé, no sé lo que hará. Así que, bueno, tampoco hace frío ni hace calor, hace buena temperatura. Ya estoy en casa. Mari me ha reñido porque no estaba. Es que siempre cuando vengo es como si me regañara. Y bueno, ahora dentro de nada ya estamos en la cama prácticamente. Ahí a las 9 ya se hace de noche, son casi las 7. Pues nada, pues a dormir dentro un ratico. Bueno, gente, me despido de vosotros hasta mañana. Nos vemos. Bye, bye.